Hace unos 200.000 años comenzó quizás la primera guerra de la historia de la humanidad. Los Homo sapiens lucharon por el territorio y los recursos con los neandertales, lo que condujo al exterminio gradual de estos últimos. Pero los animales empezaron a pelearse mucho antes de que el hombre tomara un palo. Y créeme, sus guerras siempre han sido igual de brutales. ¡Vamos! Esta es una verdadera fortaleza de hormigas. Muros impenetrables de hojas y guardias por todas partes. Una colonia grande y muy exitosa vive allí. Pero cuanto más genial es la colonia, más enemigos poderosos atrae. Si has visto El Hobbit, recuerdas lo que les pasó a los enanos de la montaña solitaria. Si no, déjame contártelo. Cuando acumularon demasiado oro, el dragón llegó volando, prendió fuego a todo y agarró el oro y la montaña. ¡Dragón! Y ahora, ¿ves esta araña? No es un dragón, por supuesto, pero vino con el mismo propósito. El oro de las hormigas. Lo que más valoran son las larvas. Ahora mira de cerca a la araña. Su cuerpo es sospechosamente parecido al de una hormiga. Gracias a esto, la araña simplemente se cuela en el lugar más vigilado del hormiguero y roba tranquilamente las larvas. Espera, ¿y qué pasa con las guardias? Sorprendentemente, no entienden lo que está pasando. Parece al hermano de Steve o su abuelita. Bueno, déjalo ir. Espera, ¿la alarma? Sí. Imaginemos que eso es como suena para las hormigas. La colonia parece estar en peligro y ni siquiera se trata de una araña. Esta guardia libera feromonas especiales que convocan a todos los habitantes del hormiguero a la guerra. ¿A la guerra? Sí, la guerra más antigua que ha durado más de 100 millones de años. De hecho, las hormigas son muy parecidas a los humanos. Piénsalo. Sola, una hormiga, al igual que una persona, tiene pocas posibilidades de triunfar. Pero cuando se unen, son capaces de cosas increíbles. Las hormigas construyen grandes colonias, se dedican a la agricultura, a su manera, por supuesto, y al igual que los humanos, hacen guerras. Entonces, la señal de la guardia alertó a todos sobre un ataque de hormigas de otra colonia. Ahí están, arrastrándose arriba por el árbol. Su colonia no es tan próspera, así que han venido a robar y apoderarse de esa. Pero la guerra de las hormigas no consiste solo en golpear al enemigo y morderlo. Los defensores de la fortaleza tienen armas especiales, cañones de ácido. Para los humanos, el ácido fórmico parece una especie de líquido agrio gracioso, pero en el mundo de la fauna puede salvar la vida de un hormiguero entero. Mira, esta enorme hormiga pertenece a la especie Camponotus gigas y está considerada como una de las más grandes del mundo. Puede alcanzar hasta los 3 centímetros de longitud. Las más pequeñas son hormigas tejedoras normales que defienden su fortaleza. Tienen una estrategia especial para derrotar a tal gigante. Primero tienen que inmovilizarlo. ¿Ves a estas hormigas? Mientras sostienen sus patas y la privan de resistencia, las otras la muerden rápidamente e inyectan veneno en el cuerpo de la hormiga grande. Y ni el tamaño ni las poderosas mandíbulas no pueden ayudarle. El arma química funciona, el gigante está derrotado. Después de eso, el último invasor muere también. Hoy han conseguido defender la fortaleza, pero ¿a qué precio? Cientos miles de vidas de hormigas. Así que sí, todo es como en una guerra ordinaria. Y tales batallas ocurren todo el tiempo. Como he dicho, las hormigas han estado en guerra durante más de 100 millones de años. Durante este tiempo, no solo han desarrollado armas, sino también diferentes profesiones. Desde vigilantes nocturnos hasta barriles de agua dulce. Sí, el trabajo de esa hormiga es ser un barril, el trabajo de sus sueños. Pero nos interesan otras hormigas. ¡Ah, ahí están! Cabeza grande, mandíbulas poderosas, solo una hormiga soldado puede presumir de eso. Además, en el ejército de hormigas hay incluso rangos. Por ejemplo, este es un soldado raso. Uno más grande es un sargento y el más grande es un mayor. En algunas familias también hay supermayores que son criaturas gigantescas entre insectos. En general, cuanto más grande es la hormiga, mayor es su rango. No estoy seguro de que respeten la cadena de mando, pero quién sabe. Y ahora volvamos al arma de las hormigas, que es única para cada especie. Seguramente los científicos aún no conocen algunas de ellas, pero ¿qué pasa si el enemigo supera todas las líneas de defensa? ¿Los cañones de ácido y las hormigas soldado con grandes mandíbulas? Para ver cuáles son las opciones, echemos un vistazo a los atacantes. ¿Quiénes son ellos? Conoce a hormigas legionarias. Para entender quiénes son, tenemos que viajar al siglo XIII. Fue entonces cuando los guerreros mongoles liderados por experimentados generales eran la verdadera peste de la época. ¿Has oído hablar de Genghis Khan? Muchos creen que sus guerreros ni siquiera tenían casas propias.
Simplemente se apoderaban, saqueaban y destruían todo a su paso. En realidad, por supuesto, todo era un poco más complicado, pero omitamos este hecho. O no podremos usar esa bonita comparación. Así que estas hormigas legionarias tampoco tienen un hogar. No construyen hormigueros, sino que migran todo el tiempo de un lugar a otro, devastando los hogares de otras hormigas en el proceso. Son varias especies que comparten el amor por los viajes constantes y por destruir todo lo que encuentran en su camino. Mira aquí, se están comiendo una serpiente y aquí un escorpión. ¡Ugh! No tuvo suerte. Grandes mandíbulas en forma de tijera, más la ventaja numérica, más el ácido que las hormigas inyectan en su cena. Cualquiera que sea atrapado por las hormigas legionarias en el camino será disuelto desde el interior y comido. La única manera de evitar una muerte horrible es permanecer completamente inmóvil. Estas hormigas son casi ciegas y se guían solo por el sonido. Mira, el saltamontes entiende qué es lo que hay que hacer. Por lo demás, estas hormigas no pueden ser detenidas por cañones de ácido o cualquier otra arma. Probablemente ni por armas humanas tampoco, porque no podemos devolverles los disparos, ¿verdad? Así que si las hormigas legionarias atacan una colonia, sus vecinos más cercanos lo sabrán. Su supervivencia depende de ello. Mientras un hormiguero sufre la derrota, en el otro la evacuación urgente está en plena marcha. Han notado a las hormigas legionarias y están salvando las posesiones más preciadas de las hormigas. El oro de las hormigas que todos los invasores quieren robar. Están salvando las larvas. Pero también hay unas hormigas que han aprendido a defenderse a su manera. ¿Ves esa escotilla? Es una hormiga cefalotes. Esta escotilla es literalmente una hormiga. La mayoría de las aves se instalan en un árbol ocupando cavidades y grietas. La característica principal de estas hormigas es que sus soldados tienen un gran escudo cóncavo que juega un papel importante en la protección de la colonia del enemigo. Algunas especies también lo utilizan para volar si caen accidentalmente desde una gran altura. Cuando una hormiga guardiana da la alarma, las hormigas soldado cubren todas las entradas y salidas con sus cabezas. El enemigo no puede entrar, y por extraño que parezca, una puerta normal es suficiente para protegerlas. La gruesa placa quitinosa cierra la entrada como un corcho. Las hormigas legionarias no pierden tiempo en entender su construcción, simplemente siguen adelante y conquistan algún otro hormiguero. Y ya que estamos hablando de formas inusuales de defender el hormiguero, aquí hay un hecho. Algunas de las especies son incluso capaces de explotar cerca del enemigo, literalmente. ¿Ves? Esta hormiga soldado se sacrificó para salvar la colonia. No creo que las hormigas sean capaces de tener miedo, por supuesto, pero... Ahora mira los otros campos de batalla desde arriba. ¿Qué? No se ve nada. ¿Es solo un bosque? Pero hace solo 50 años hubo una sangrienta guerra entre chimpancés, que no son solo inofensivos comedores de fruta. En absoluto, son caníbales que no solo pueden cazar a otros primates, sino también exterminar poblaciones enteras. Por cierto, son parientes cercanos de los humanos. Se nota, ¿no? Esta zona de la selva está gobernada por una gran comunidad de chimpancés. Pero entonces ocurrió un acontecimiento que cambió sus vidas para siempre. El clan se dividió en dos partes, una en el norte y otra en el sur. Durante 4 años, estas facciones libraron verdaderas batallas. Las escaramuzas iban mucho más allá del habitual lanzamiento de piedras al enemigo. Los simios utilizaban tácticas astutas, atrapando a los enemigos e impidiéndoles escapar. Además, tras matar a los enemigos, los vencedores se los repartían y se los comían en el mismo campo de batalla. ¡Vaya! Con el paso de los años, todos los machos de uno de los grupos fueron asesinados. Sus hembras desaparecieron y los vencedores llevaron a los bebés. Después de que los vencedores hubieran matado a todos, tomaron posesión de su territorio. Como los humanos. Por supuesto, luego estalló otra guerra y el clan tuvo que retirarse, pero esa es otra historia. Hasta luego.